y la ejecución también. Entonces, tenemos ya en la escena a Simon Volkaert, este hombre belga, poca musculatura, José. Muy poca, se ve joven el gimnasta, se ve muy joven, pero hay que recordar que muchas veces no es necesario, vemos una entrada de doble al frente. En piso no necesitamos mucha musculatura, lo que necesita principalmente el atleta es ser explosivo, tener explosividad en las piernas, y lo estamos viendo, ¿no? Hace 2 giros y medio, rebote mortal con giro, un elemento bastante complicado por la dificultad del tiempo en el que tiene para llegar de los 2 giros y medios y poder rebotar hacia enfrente. Un poco arqueada la parte del gogolache, que se le llama así a este tipo de elementos. Poco con los hombros y la cadera hacia atrás, entonces hace que complicado, o sea difícil que él pueda parar el elemento y da 2 o 3 pasos. Uf. Triple giro, se quedó corto, pienso que quería rebotar y hacer mortal al frente, pero se quedó muy corto, entonces ya no le cuenta y le puede contar como una caída, va cojeando, cayó muy 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 corto, entonces a lo mejor se lastimó ahí el tobillo por el ángulo de caída. Sí, un jovencito, 18 años tan solo, este Volker Simon. Ya lo vemos entrando en la repetición, una entrada muy buena, doble al frente y da un paso. Un elemento difícil de plantar porque va hacia adelante y no es tan sencillo el recibir el piso yendo hacia adelante. Sin embargo, lo recibe muy bien. Aquí vemos la estructura física de este hombre que acaba de enseñarnos su evolución con los titubeos y los errores comunes, deben ser sus primeras competencias de Copa del Mundo. Y pues llama mucho la atención lo que comenta José, el hecho de que no tenga mucha musculatura o mucho masa muscular, pero sí la explosividad que requiere un ejercicio de piso. Y también, por supuesto, toda la concentración del mundo para poder hacer la ejecución. Y él mismo sabe que no tuvo una buena presentación. Sí, 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 bueno, de los 2 pasos después del doble giro al frente y la salida de triple giro que cayó muy muy corto, lo pueden dejar muy mal parado para el final del aparato, ¿no? Para llegar a este momento de la final, él conquistó 14.250 en su calificación total. Vamos a ver cómo es calificado y cómo responde a las expectativas el resto de los participantes aquí en Maribor, en Eslovenia. Esta Copa del Mundo de Gimnasia Artística que lleva TVC Deportes para todos ustedes. De nueva cuenta la imagen con los jueces deliberando. No es una cosa sencilla. No, para nada. Además, sabemos que pudiera existir que haya jueces del país, entonces tratan de proteger a su atleta y es cuando empieza un poquito el tratar de el criterio del juez de quitar 3 o 2 o 5. A aplicarse, ¿no? Entonces están buscando en su dado caso darle la nota que represente específicamente lo que hizo. Ve usted a la derecha de su pantalla 12.800 es su calificación de este Volker Simon.